Respuesta sana y sincera para Alexander Otaola. De la forma que yo veo actuando a Alexander Otaola, yo pienso que el policía aquí es él. Todos los políticos y todos los influencers que todo eso de Miami, el que no esté de acuerdo con Otaola, Otaola es que siempre quiere tener la razón. Señor Otaola, al que hierro mata, a hierro muere. ¡Toma! Un sueño, una promesa, una realidad, un sentimiento firme con gran lealtad. Que no sale del camino, una masa que se hace nota. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Quiero a todo el mundo dándole like al canal de Jóvenes en Revolución, compartiendo el directo. Quiero a todo el mundo suscribiéndose al canal, dándole like a la página de Facebook, en Twitter y en Instagram, porque esto es Patria o Muerte Venceremos. Y vamos con todo. Y todos con Jóvenes en Revolución. Nosotros le estamos haciendo un recorrido en composición del partido por todas las provincias que debemos terminar en el mes de enero. Y ahí estamos planteando el enfoque de cuatro prioridades para el 2024. Una, el fortalecimiento de la unidad a partir de un grupo de conceptos sobre la unidad que expresó el general de ejército Raúl Castro en el discurso por el 65 aniversario de la Revolución. Segundo, el fortalecimiento de la labor ideológica. Tercero, el aseguramiento político a las medidas aprobadas en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y cuarto, iniciar una discusión sistemática sobre un grupo de tendencias negativas que hay en nuestra sociedad. Familia, hoy queremos hacer una reflexión sobre cómo se creó el monstruo que es hoy Alexander Otaodio. Con el odio que le tengo a ese cuadrúpedo. Quien comenzó su vida como un muchacho cubano como cualquier otro, pero que poco a poco se fue convirtiendo en el monstruo que conocemos. Pero vamos a comenzar este breve recorrido para que entiendan mejor. Aclarado esto, vamos con el vídeo de hoy que viene cargadito, viene con sabrosura. El video de hoy viene bien cabrón. Otaodio fue una persona común y corriente, que quería a su familia, que comenzó practicando varios deportes en la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético, como polo acuático, equitación, ajedrez, gimnasia y música aeróbica. Sin embargo, muy pronto se percató de que aquello no era lo suyo y decidió ponerle mayor empeño a las artes escénicas. Aunque su familia estaba en desacuerdo con el desarrollo de esta profesión por considerarla para personas afeminadas. Yo siempre fui un niño afeminado, siempre fui un niño evidentemente gay. ¡Ay, qué fuerte TikTok! Más tarde, integró el conjunto dramático de su ciudad, hasta que en 1998 tuvo la oportunidad de irse a vivir a La Habana, donde incursionó en el cine, la radio, la televisión y el doblaje. Ajá, salí de Camagüey. Ajá. Y me fui a La Habana. Y empecé a trabajar en Radio Progreso, y estuve haciendo televisión, mucho radio, teatro. Cuando eso era un muchacho que respetaba a sus amigos, cumplía normas, mantenía un respeto por los demás, sabía diferenciar el trato entre amigos, personas mayores y niños, cumplía normas sociales. En fin, familia, que era como cualquier muchacho de su edad, que sabía que tenía un mundo de opciones por delante. Pero un día se embulla y se apunta en el bombo, pero sin mucho ánimo tampoco. Eso era una idea muy lejana para él. Yo nunca tuve en mis planes irme. O sea, entonces, para mí yo no tenía manera de salir de Cuba. Entonces, para mí no formaba parte de mis planes futuros. En el 98. Llené un sorteo de visa. Por azares de la vida, su nombre aparece en la lista, pero tuvo que esperar unos años por la corrupción que había en la embajada de Estados Unidos en nuestro país. Y no es hasta diciembre del 2003 que llega a Mierdami, donde debió ejercer diferentes oficios para sobrevivir. Trabajó como mesero, cajero en Walmart, panadero y gerente de un negocio de limpiezas. Comencé a trabajar en una tienda, en Walmart. Pero pronto vino algo a lo que llamaremos el salto.
Comienza su trabajo en la televisión de Mierdami. En el año 2008 regresó a la televisión y trabajó en telenovelas y programas de comedia. Fue conocido por el personaje de Carlos Recto en el show Esta Noche Tonight de Mega TV, conducido por Alexis Valdés. En la calle, en el exterior, siguiendo la noticia. En esta ocasión quiero saber la opinión del pueblo, porque se ha descubierto un vacilón coco que mata y que vive en las axilas de los caballos. Axila o sobaco, se lo metieron los caballos. Man, ¿de dónde sacaste este loco? Pero ya en el año 2015 comenzaron sus problemas. Ese año lo suspendieron de la cadena de televisión Mega TV por utilizar una palabra obscena durante una transmisión. Lo que pasó fue que antes de que cerraran Paparazzi, unos meses antes, se crea una polémica dentro de Paparazzi por una discusión que tenemos otra de las personas que hacía el show y yo. Que pensando que estamos al aire, que estamos fuera del aire, que se había ido a comerciales, él y yo estamos discutiendo al aire y en el me dice algo y yo le digo una mala palabra. ¡Ay, por favor! Y en el 2017 realizó la primera transmisión de su show Hola Taola, donde se sintió fuerte y siguió alimentando ese ego inmenso que tiene hoy en día. Sus primeros programas trataban de chisme de farándula, que es el gancho para determinado tipo de público usado por las revistas de corazón y algunos programas de televisión. Muy interesante. Pero hasta ahí seguía siendo alguien que respetaba a la familia cubana. Recordemos que defendía la idea de que los cubanos viajaran a la isla. Cuba, porque yo tengo mi mamá, yo tengo mis hijos, todos tenemos razones para viajar a Cuba. Es nuestra tierra, aunque no tengas a nadie, aunque quieras ir a ver el malecón, tienes el derecho de viajar a Cuba. También promocionaba agencias de viaje a Cuba e incluso servicios de paquetería y remesas. Que donde usted quiera, en el mundo, puede sacar cruceros también en Claudia Community Service, porque Claudia Community Service tiene todos los servicios cuando se habla de viajar. Y también mandan paquetes a Cuba, mandan dinero a Cuba, te hacen todos los trámites de tu pasaporte, de tus documentos. Así que no lo pienses más. Si estás pensando viajar, hazlo con Claudia Community Service. Pero además, aquí en Cuba tenía su grupo de amigos con lo que le gustaba compartir. Ahí están viendo las imágenes del concierto que fui a ver a los Bam Bam, a la Cecilia en La Habana. Un concierto maravilloso donde me dedicaron canciones, corearon un coro que decía hola Otaola. Vamos a ver si los escuchamos. Súbanlo, por favor. Súper conocida en la televisión. Yo te digo. Incluso le daba promoción a varios negocios en nuestro país. A los fans de Robertico, estoy en Loti Salón, el mejor salón de la ciudad de La Habana. Por favor, si usted se quiere cuidar el cabello, quiere cuidarse el cuerpo, el mejor masaje, la mejor manicure, todo aquí. Tienes que venir aquí en Los Altos del 3D Café de Robertico. ¿Y quién habla? Ay, yo soy Alejo Taola, de Paparazzi TV. Vengo de allá a atenderme aquí. Fíjate si este salón es bueno. Pero eso no le bastaba, familia. No le bastaba todo lo que había ganado, llevándole al cubano de Miami un poco de alegría, risas y felicidad. Su avaricia lo llevó a la mayor industria de Mierdami, que por demás está subvencionada por el gobierno de esclavos de Estados Unidos con millones de dólares. La industria de la gusanera. Sí, sí, porque todos recuerdan las denuncias en programas anteriores donde demostramos los vínculos directos de esta industria y el gobierno de esclavos de Estados Unidos a través de senadores y congresistas. Recordemos solamente un caso que es muy amigo de Otaodio. Trabajamos muy fuerte hace muchos años ayudando económicamente a los congresistas, a los senadores, a todo el que está aspirando a ir al Congreso, que es amigo de nuestra causa. Y yo creo que nadie mejor que Marco que nos represente. Nah. Le damos la bienvenida ya con mucha alegría al senador republicano, el señor Marco Rubio. Bienvenido, senador. Gracias, senador. Sé que su tiempo es limitado y le agradezco mucho por esta conversación. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Seguro cuente con nosotros. Bueno, pues resulta que Otaodio vio el pastel
y quiso su trozo. Aquí hay dinero y yo lo necesito. Conocía bien que se destinaban millones de dólares anuales, de los cuales, por cierto, solo una ínfima parte llega a nuestro país. ¡Eso es verdad! Y bueno, Otaodio no podía dejar pasar la oportunidad. Primero vino el ego. Poco después comenzó a segregar odio y finalmente el monstruo terrorista de hoy en día que cada vez se queda más solo. Veamos apenas una selección que hemos hecho de todo lo que pide día tras día el hijo de Satanás contra el pueblo cubano. A partir del próximo lunes, a un parón general contra la dictadura cubana. Tú eres un terrorista del internet. Porque los comunistas merecen morir ahogados como un pez fuera de la pecera en el lobby de un hospital sin oxígeno revolucionario. Tú no puedes tener piedad ni con comunista, ni con padre de comunista, ni con madre de comunista, ni con hijo de comunista. Aquí la única salida es que usted coja la calle y que usted se vaya para frente al partido. Saca tu macuaya. Macuna, macuna, manicato. ¡Ja! Se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Si tú no quieres coger un palo y una piedra, tú con una escupilla resuelves. Un fracaso total. Y vamos a sacar a los comunistas de Miami. Y vamos a cerrar los negocios que lava dinero de la dictadura en Miami. Y vamos a impulsar las leyes que haya que impulsar. Y vamos a hacer lo que haya que impulsar. Y ahí vamos a trabajar con abogados que haya que trabajar. Y vamos a reconstruir lo que haya que construir. Y se va a modificar lo que haya que modificarse. Pero mi objetivo de correr para alcalde del condado será únicamente el sacar a los comunistas de esta ciudad. Como tengamos que hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a sacar a los comunistas de aquí. Eres un falta de respeto y tú no representas al pueblo cubano, no los representas. Vienes a estar opinando de cuánto tema hay caliente por ahí para meter la cuchara y meter la nariz en donde tú no tienes que meter la nariz. Se van frente a los partidos, frente a los gobiernos, toman el gobierno, se suben en el techo, que entren al partido, que empujen las puertas y tomen las sedes de los gobiernos. Pues mira, el reclamo también puede llevar 3 patrullas quemadas. Terrorista, porque es un terrorista. ¡Coge! Se lo quitaste. Le diste un mal golpe porque, bueno, en el momento en el consejero, tú sabes, desármenlo. Y amárrenlo a un poste ahí. Ra, 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 ra. La comunista que usted vea en el piso, no le dé la mano porque se va a arrepentir. Aplástele la cabeza. Es un grandísimo. Es el más perverso, detestable, odioso, nauseabundo, sí. Repulsivo. ¿En qué te has convertido, Otaodio? Sí, porque ya tu apellido no es Hola, es Odio. Es un odio sin piedad. Un odio tan inmenso que llamas hasta los mismos cubanos emigrantes del pan con bistec, olvidando por completo que tú también eres un emigrante cubano. Pan con bistec le llamamos desde este programa, hemos bautizado a toda esa comunidad de cubanos que pretende conseguir en Estados Unidos un estatus, conseguir en Estados Unidos una vida tranquila sin tener que tomar partido en contra de la dictadura cubana para poder regresar una y otra vez. Si estás a favor de él, te ataca. Si estás en contra de él, te ataca. Exacto. O sea, es como quiera que sea, te va a atacar y lo único que sabe hacer es ofender. A mí me da. Ya no tienes el mínimo respeto por personas mayores. Eres capaz de insultarlas, incluso a esas que hasta ayer pudieron ser tu amiga y compartieron mucho tiempo. Yo creo que hay que darle tiempo para que ella empiece a respirar la libertad. Está como congestionada de adoctrinamiento. Y tiene miedo, siente miedo. O sea que ya es su plan pan con bistec. Por eso yo le dije, pero tú viniste a convertirte en mula. Exigí que reconociera quién eran los culpables y ella al final no lo hizo. Anormal, esquizofrénica. Es un loco. ¿No te parece positivo que ella haya venido y ella haya contado desde su ejecutancia su realidad? Eso es ofensivo. Caramba, Otaodio. Ya para ti no existe el respeto. No existe la diversidad. Eres tú solo con tu prepotencia, con tus bajezas, con tu odio. Hoy en día eres odiado más en el propio Miami que en Cuba. Respuesta sana y sincera para Alexander Otaola. Has dejado muchos sabores amargos en el resentimiento de los cubanos.
como si tú fueras el jefe de algo de nosotros aquí. No entendí nunca qué tiene de malo que yo en TikTok comparta con la comunidad LGBT. Para ti no debería tener nada de malo eso. Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Digo yo. Otaola, tú deberías atenderte, ¿sabes? Porque últimamente tú hablas como si tú fueras el jefe de la lucha de Cuba. Como si tú fueras el jefe de los influencers. Como si tú fueras el que acarría a las personas. Pero ¿quién pinga tú eres, Otaola, para decirle eso a otro influencer? Tú tienes que criticar personas. Sí, me parece genial. Me ha dicho guanajo, guajiro bruto. A mí no me molesta eso. Pero te siento con unas con unos aires de que tú eres el jefe de qué. Porque tú no eres jefe mío, ni de Jesse, ni del otro, ni del otro. Bájale un poquito al ego. Y espérate, que aún no has visto nada. Todo esto viene por un comentario que hizo el señor Alexander Otaola. Y el señor Otaola, que está a la casa de cualquier cosa que pueda dividir a los cubanos. De cualquier cosa que pueda separar a los cubanos. Para enarbolar esa bandera única de yo sí tengo la verdad. Y quien no piense como yo, cubano, jamás será. Aprende a respetar a tu misma raza. Lo que tienes que entender es que tienes que acabarla de unir. Porque así te pasó con gente de zona. Y hoy eres el máximo defensor de gente de zona. No seas mierda, compadre. Dime, dijiste que Adrián era policía. Adrián también. Mira, yo pienso yo que los principales youtubers tienen que ver mucho con todo lo que está sucediendo ahora mismo en las redes sociales. De la forma que yo veo actuando a Alexander Otaola, pienso que el policía aquí es él. Oh. Y entonces lo que existe es eso, es ese tipo de manipulación que hay, que dice, si tú eres mediático, a mí me sirve hablar más de Omid para que después Omid me saque un video y subirlo. Entonces al otro día tengo otro programa más, pero a la misma vez estoy ganando más público con la gente. Entonces lo que hay es un descaro, hablando en el ámbito cubano, que es lo que hay, es una cazadera con los artistas. Y al final nadie está para nada, pero hoy, nadie va a hacer nada. Hoy que Otaola tiene una cantidad de seguidores que ya no necesita, ¿por qué tú crees que sigue? Porque yo soy el único artista que no le aguantó pesadez a él. A Otaola le echaron galletas, yo vine solo a Otaola una galleta. Respeta, respeta, cuando tú habitas. Y ya que estoy haciendo esto, otra cosa más. No estés tirando más tu pullita para que yo esté hablando de Cuba o esté hablando de política. Soy el tipo de persona que piensa que si vas a hacer algo, tiene que ser en persona. Y no a 90 millas de distancia, sentado en tu casa, bajo un teléfono y estar escribiendo abajo la dictadura. ¡Ay! Móntate en un avión y vete para Cuba y desde el aeropuerto empieza a gritar abajo la dictadura hasta la Plaza de la Revolución. Y cuando tú vayas, yo voy contigo. Nosotros no vamos a ir a alzarnos en una loma, porque estos son tiempos de internet. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Todos los políticos y todos los influencers soquetos de Miami, el que no esté de acuerdo con Otaola, Otaola siempre quiere tener la razón. Señor Otaola, al que hierro mata, a hierro muere. ¡Toma! Otra odio. Y un consejo. Estás montando una campaña para alcalde llena de odio e intolerancia. Rectifica. Posiblemente estés a tiempo. Nadie quiere ver su ciudad entre el odio, la intolerancia, la exclusión. Vas a perder. Porque la gente me dice, no, ahora tú no vas a poder cerrar ningún negocio que tenga que beneficie a la dictadura. Yo no voy a poder. No han querido hacerlo. Eso es una cosa. No han tenido la voluntad de hacerlo. Yo estoy seguro que con inspecciones y con un control real de lo que tienen que hacer este tipo de negocios y que esta gente violentan todo el tiempo. ¿Escucharon? ¿Cómo está la persona bengalista? La persona que dice ser, que va a ser el alcalde de Miami-Dade, ya está diciendo de su forma, no, yo podría, no podría hacerlo de una forma de decir voy a quitarlo, pero voy a mandar inspecciones, ¿no? ¿Y votaría por él? No. No votaría por él, ¿por qué? No, porque no creo que sea el mejor candidato. No voy a votar por ti porque no quiero a un mentiroso que me represente como alcalde. No quiero una persona como tú que le gusta denigrar a los artistas y después se limpia con la palabra alegadamente. ¿Sabe que se va a postular para la alcaldía de 2024? Paula. ¿Sí? No, hombre. ¿Algo escuchó? ¿Y no votaría por él? No. ¿Por qué no votaría por él? Ya habla mucha M. No quiero una persona como tú con descendencia de chisme y de brete para que me represente en la alcaldía. ¡Vamos! No lo creo.
No me gusta. Bueno, ya dijo que se iba a postular. ¿Por qué no? Pues si es por mí. Por otra cosa que no voy a votar por ti es porque eres muy mentiroso y te gusta hablar basura para el beneficio de tu programa. Hablas mucha basura de mí, hablas mucha basura de otras personas que yo lo he vivido. Y al final no te podemos hacer nada porque te limpias con la palabra alegadamente. Porque me gustan. ¿Y sabe que se va a postular para la alcaldía del 2024 acá en Miami-Dade? ¿Sí? ¿Votaría por él? No creo. ¿Por qué no votaría por él? Porque no me agrada. Y la otra razón por la que muchas personas no te contestan o no te responden a tus comentarios es porque sabemos la persona que eres. Y déjame te recuerdo que por decir mentiras de las personas te ganaste la galleta más famosa de Miami. Y desde ese entonces decidiste no salir de tu casa sin un seguridad porque tienes miedo. Y yo no quiero a una persona que me represente así como alcalde. ¿Sabe que se va a postular para las elecciones del 2024 para alcalde de Miami? Yo creo que para postularse de alcalde hay que ser un político más serio como Otaola. ¿Usted no votaría por él? No, yo no votaría por él. Yo soy cubano e influente. Influyo con cojones de la gente que tú necesitas. Cubano que se respete, no importa el pasaporte que tenga. Y las ventajas que haya construido, si es americano, que Dios lo bendiga. No puede tocar la boleta a Otaola. Si tú eres buen hijo, si tú eres buen padre, si tú quieres a tu familia, tú no puedes tocar esa boleta. No te sometas a él. Trátalo como mismo que ha tratado todo este tiempo. Ahora necesitas de ti. Ahora enséñale quién eres tú. Este es para ti, sogarrapata de potrero, por chismoso y por pretero. Este es para ti, sogarrapata de potrero, por chismoso y por pretero. No acabas de entender, Otaodio, que te has convertido en esa herramienta que cuando se pone vieja y oxidada, simplemente se tira. Al que inevitablemente vota el gobierno de los Estados Unidos, sus jeringuillas desechables. ¿Sí? Esas que compra, utiliza, cacharrea bien, pero bien cacharreadas. Y cuando ya no le sirve para nada, o se la echan a las hienas, o las votan. Odi, quiero decirte una dos. No. Aquí mira, y bye, bye. No. Te fuiste. Se murió. Hasta la vista, compay. Otaola la yegua cañón. Yeah.
¿Te ha gustado este vídeo? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sí, ya, ya tú sabes. El cacique me está en medio. En la casa, ¿viste? Ya tú sabes. Hoy me río de lo incrédulo que eres, vicioso de la maldad que destruyes a los seres. Un incapaz que manipula con el chisme y con el prete. Piensa que la humanidad es un complejo de juguete. Esa gusanera tuya, ninguna se compromete. Si ellos están al lado tuyo es por un poco de billete. Lo mismo hacen en los pueblos donde hay gente decente. Se hacen los buenos en la red y pagan a los delincuentes. Este es para ti, sos garrapata de potrero, por chismoso y por pretero. Este es para ti, sos garrapata de potrero, por chismoso y por pretero. ¿Qué? Analiza y piensa antes de difamar de la gente. No te metas en cosas en las cuales no eres competente. Con infames como tú nunca somos consecuentes. Pa' nosotros patrón muerte y hasta la victoria siempre. Gusano, como piensas que no vas a intimidar. Ni tú ni tu ratonera van a poder derrotar. Con mentiras, con infames, con una frase vulgar. Esta juventud cubana se acaba de reafirmar. Tú lo que eres un chivato que ya no tienes ni moral. Manipulando a la gente ya no sabes ni qué hablar. Eres la cosa más sucia dentro y fuera del canal. Porque es hora, sabemos que te van a financiar. Esto es para ti, sos garrapata de potrero, por chismoso y por pretero. Esto es para ti, sos garrapata de potrero, por chismoso y por pretero. ¿Qué? Mira, chamaquito, ya tú estás desprestigiado. Revisa tu guión pa' que no te quedes trancado. Tú eres mucho bla bla bla, pero queda demostrado que gusanos como tú al final le dan de lado. Tú eres una marioneta sin concepto confirmado, que vive de la maldad y del dinero que le han dado. Mientras que en Miami mueren niños y discapacitados, ustedes gastan dinero en cantantes manipulados. Este es para ti, sos garrapata de potrero, por chismoso y por pretero. Este es para ti, sos garrapata de potrero, por chismoso y por pretero. Solo hay una realidad, lo que no es la que tú inventas. Yo soy revolución y llevo ya más de 60. Desmintiendo tu patraña y toda la mierda que cuentas. ¿Por qué no vienes aquí pa' que digas lo que pienses? Que solo una rata muerde la mano que la alimenta. Eres un vil delincuente, fama no te hace decente. Juzgas a nuestros artistas porque piensan diferente. Sí, porque piensan diferente. Un tipo sin vergüenza que no tiene la moral. Te pones a estar hablando y ponerse a difamar. Pero sé que tú al final solo te vas a rajar. Pa' que dejes tu chanchullo y tu bla bla bla. Es penoso como te desmienten los canales. Cuba no es mi ama y Guayana es la salud. Orgullo cubano y por Barcelona es Chalú. Joven revolución, el guerrero y el titán. Una fuerza poderosa que te tiran a matar. El portavoz de los magnates finge darte a respetar. Organiza tus ideas antes de venir a difamar. En la escuela es marioneta, ya tú te puedes graduar. Esto es para ti, sos garrapata de potrero, por chismoso y por pretero. Esto es para ti, sos garrapata de potrero, por chismoso y por pretero. ¿Qué? Ya. Esto es rap comunista y por pretero. Y el cacique está puesto para meterle con todos los hierros. Mister Mayo, vamos a darle fuerte a toda esa rata y decirle que con Cuba nadie se mete.
que a Cuba hay que respetarla. Ya lo viste, el cacique Mr. May. ¡Oh! Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Igual que usted. Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón. Si se puede.